Buenos días, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Ay, me encantaría estar allí con ustedes, pero por la situación que nos concierne, os lo tengo que explicar desde aquí. Pero bueno, me presento, soy doña Silveria Fañanás García. Un placer. Mi marido es el doctor Santiago Ramón Cajal. De seguro que mi hija Fe os ha hablado maravillas sobre él. Y también, supongo que os ha comentado que nos conocemos este lugar perfectamente. Os voy a explicar la maravillosa obra del arquitecto don José Berenguer. El Hotel Balneario es modernísimo y muy grande. Consta de tres plantas. En la primera era la sala del baile. En ella se encontraba una preciosísima pieza de piano donada por la familia Andrea Maurandi. ¡Ay! A mi marido le encantaba tocar en él. Y a mí bailar, por supuesto. ¡Ay, madre mía! Bueno, a lo que vamos. Os voy a explicar el sótano. En el sótano se encontraban las habitaciones del baño. Habían tres individuales y una doble, todas equipadas con una bañera de mármol anatómica muy cómoda y decoradas con unos azulejos de primerísima calidad. ¡Ay! El agua pasaba por unos arcos a casi 40 grados. No me extraña que toda España quisiera venir hasta aquí. ¡Ay! Estas aguas eran curativas. Y ya lo decían el rótulo de la puerta, para la salud de los enfermos y el recreo de los sanos. Pero... ¡ay! ¡Madre mía! Que el hotel balneario lo convirtieron en hospital tras la guerra civil. ¡Ay, qué pena, de verdad! Y me parece que me han dicho que estaba a punto de secarse y que lo derribaron en 1972. Madre mía, que no vais a poder disfrutarlo tanto como a mí me gusta. Pero bueno, espero que hayáis disfrutado de esta visita y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.